no tenemos medicamentos, el suministro de medicamentos es muy irregular. Un día contamos con antibióticos, otro día no contamos con antibióticos. La mayoría de las veces el personal de enfermería nos reporta que hay fallas de los medicamentos, que no hay. Generalmente se hace la requisición de algún material o algún equipo y eso llega hasta ahí. Por lo menos tuvimos la experiencia con un paciente que necesitaba un traqueostomo. Se pasó la requisición, se recibió la requisición, pero el traqueostomo nunca apareció. Nosotros hemos colocado que no contamos con quirófano y es una realidad que está sufriendo el Hospital de Niños desde el mes de febrero, que no contamos con quirófanos, ni siquiera para cirugías de emergencia. Y lo hemos colocado para que la población esté en cuenta de esto y ha sido desmentido. En febrero se dañaron los aires acondicionados de quirófano. Pasamos aproximadamente más de 3 semanas sin aire acondicionado. Y un quirófano sin aire acondicionado no funciona. La contaminación, bueno, es algo fuera de serie. Después de las 3 semanas y media, casi un mes, lo pusieron a funcionar el aire acondicionado. Para el segundo día, funcionó el aire acondicionado, empezó un bote de aguas dentro de los quirófanos. De los 7 quirófanos que tenemos, antes que se dañaran los aire acondicionados, funcionaban 4. Porque 3 tenían otros problemas, estaban llenos de equipo, funcionaban como depósitos, no tenían así unas lámparas, y quedaron funcionando 2, porque los otros 2 tenían botes de agua. Esto no es un hospital militar. Además que eso, según tenemos entendido nosotros, tampoco tenemos un comunicado oficial de por qué esos papeles están pegados en algunas áreas del hospital. Sobreentendemos nosotros que esas áreas están siendo remodeladas por personal militar. Pero esto es un hospital civil, esto no es un hospital militar para que tenga áreas de custodia. ¿Por qué tú solicitas la calidad de anonimato en esta entrevista? Porque actualmente hemos visto mucha persecución. Cualquier persona que discrepa de las ideas del gobierno actual, hemos visto cómo ha sido represado, hay personas que están detenidas injustamente. Existe ese temor. Nosotros, todos los médicos residentes, compartimos mis palabras y todos tenemos el temor de que por hacer alguna denuncia sea perjudicado nuestro posgrado, nuestra formación, nuestra seguridad, la seguridad de nuestra familia. De hecho, muchos residentes aquí que se han atrevido a denunciar en algunos instantes cosas han sido amenazados de suspenderlos del posgrado. Entonces, por denunciar irregularidades, por denunciar falta de cupo, por denunciar. Por eso nosotros no hacemos entrevistas en vivo. O sea, esto no es cuestiones políticas, esto es cuestión de los niños. O sea, esto es un hospital de niños, es un hospital de referencia nacional de patologías especiales para niños. Estamos casi prácticamente en crisis. Y es algo que nadie quiere reconocer y no hemos visto ninguna intención de solucionar el problema. De que se dañó el tomógrafo que utilizan para hacer los estudios antes de aplicar la radioterapia.